es algo explosivo. Un verdadero cañonazo en interés y publicidad. Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales. El mejor entretenimiento digital y streaming. Cuéntame del sueño, Claudia. Fue horrible. Esto y mucho más puedes encontrarlo aquí, desde la esquina del cine. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Esquina del Cine. Aquí les habla Miki Brijandes y pues, en esta ocasión, como saben, venimos a hablar de películas. Tenemos también a un invitado, Ian Glauco, es encargado del foro de Cine Tonalá. Cine Tonalá. ¿Cómo estás, Ian? En Tijuana, sí. No en todos los Tonalás del mundo, ¿no? Ya quisiera que me transmitieran a Bogotá. Al de Colombia, ¿no? Porque hay uno en Colombia. Parece un castillo. Pues me da gusto que estés aquí con nosotros. Una de las dinámicas que queremos como retomar para este 2020 es tener la participación aquí de Cine Tonalá otra vez. Ya la habíamos tenido hace mucho tiempo, pero por unas circunstancias de ahí de por medio no se haya podido, pero pues ojalá todo este 2020 nos estén acompañando de vuelta. Y pues Ian nos va a estar platicando un poquito sobre la cartelera, sobre lo que traen. Bueno, ya quedan poquitos días de enero, pero igual para cosas que pueden ir adelantando de febrero. Y en general vamos a ir pues, lo que se nos ocurra, ¿no? Todo lo que sea cine. También voy a hablar un poquito sobre la taquilla. Ya saben que todas las semanas hacemos un recuento de cuáles son las 10 películas que fueron más populares en México. Igual podemos platicar un poquito de ellas, si ya las vimos, si no las vimos, si nos gustaron o no nos gustaron. Y pues yo creo que eso va a ser básicamente el programa del día de hoy. Recuerden que pueden seguir a la estación de radio en IberoTJ.fm para sintonizar todos los días. Nosotros estamos los viernes a las 5 de la tarde. También pueden seguir ahorita la transmisión vía Facebook en el Facebook oficial de IberoTJ Radio. Y pues eventualmente pueden escuchar también este programa en versión podcast en Spotify, Apple y todas esas avenidas. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, una identificación del programa y comenzamos. Desde cualquier orilla, en cualquier rincón. Esa muchacha creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del Servicio Internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar. La esquina del cine. La taquilla. Ya estamos de regreso aquí a Esquina del Cine. Les habla Miki Brijandes y estoy con Ian Glauco. Vamos a platicar un poquito de la taquilla. Una pregunta a lo mejor con la que me gustaría preguntarte. ¿Las asistencias a Cine Tonalá cuentan como parte del conteo como general o nacional de... como del top 10 o algo así? ¿Del cine? Ajá. Sí, ciertamente. Y también quisiera aprovechar para comentar que muchas gracias a todo el público de tijuanense porque la asistencia ha incrementado mucho en Cine sí. Tonalá. ¿Cuántos años tienen ya? ¿Tres, cuatro años? Tenemos tres años. Tres años. En octubre. Y sí han visto así como un alza. Sí. Que esa siempre es como la duda, ¿no? De decir, ¿estará funcionando el proyecto, el concepto? ¿La gente estará entendiendo esta idea de que en el centro... hay un cine, no nomás es un bar con diseño de cine, sino que puedes ver películas nuevas, buenas, desde art house, cine comercial, cine de todo un poco, ¿no? Sí, de todo un poco. Tratamos de apoyar mucho el talento que apenas va comenzando, pero bueno, tenemos de todo un poco, así como sí. Bien dijiste. Sí, porque hay películas, incluso está suave, porque hay veces que películas que ya salen como de la cartelera y todavía tienen como una corrida extra o semanas extras. He visto que están en el cine, por ejemplo, tiene El Faro, ¿no? Me parece. Ajá. ¿Esa desde cuándo que ya salió de la cartelera regular, por así decirlo? Ajá. Pero con ustedes, si alguien se le escapó, tienen chance, ganas de verla, la pueden ver ahí con sí, ustedes. Sí, y más que nada es porque consideramos que es una muy buena película. Consideramos que vale muchísimo la pena verla. La he visto, nada más he tenido oportunidad de verla dos veces, pero quiero verla otra vez. Sí, es una película difícil de... como de digerir, ¿no? Yo la vi una vez también, he querido verla otra vez, pero siento que esas películas que tengo que estar en el estado de ánimo específico, como Midsommar, hay muchas películas, la de Suspiria que salió hace dos años, hay ciertas películas que las veo, me gustan, pero digo, antes de verla otra vez, prefiero
tengo que hacer todo un ritual de preparación porque sí. Me dejan como exhausto, ¿no? No, yo la veo y tengo que hablar de ella y luego volver a verla. Si estoy en el mood o no, la verdad no, eso trato de que no me limite, porque sé que si yo entro a la sala y ya empiezo a ver a William Dafoe y Robert Pattinson actuando muy bien, ya sé que yo ya voy a entrar y ahí empezaré a tripear otro tipo de cosas. ¿Se te hizo como quizá extraño que no estuviera como contemplada para más premios Óscar? Porque la nominaron nomás a cinematografía, que se entiende, porque es de los mejores elementos que tiene la película, pero pensaba que en actuación o en dirección, pues, bueno, en película, ¿no? Porque en película está como muy reñidas también otras categorías, ¿no? Sí. No, pues yo esperaba, bueno, la verdad es que no tengo tanta fe como en los Oscars, así que no esperaba que se fuera a llevar alguna nominación. Qué suerte que sí. Sí. Ajá. Hay algunas otras películas que salieron que no están en las nominaciones, pero también valen mucho la pena verse, como Midsommar o como Uncut Gems. Entre otras películas. ¿Cuáles serían al cine así como otras que tú dijeras, estas fueron como de mis favoritas del 2019, por así decirlo? La de, es que sí, en español se llama Diamantes en Bruto, va a salir en Netflix. Ah, sí, cierto, en Netflix está en el 31, ¿ustedes la van a tener? No sabes. No la soltaron. Porque Historia y Matrimonio, ustedes la proyectaron. Ajá, sí. A pesar de que iba a estar en Netflix también, ¿no? Sí. ¿Cuál otra reciente tuvieron? Un poquito antes, pero... Sí, eso está suave porque igual de Irishman, ¿no? Creo, no sé si ustedes la tuvieron o no. Sí, también la tuvimos. Y sí, a nosotros también nos gusta mucho porque, pues, sí son películas muy buenas, de muy buena calidad, pero ahí en la sala, como la renovamos el noviembre pasado. Cuando se iba a estrenar Roma, ¿no? Me acuerdo que hicieron como un gran anuncio de que sala renovada y todo el rollo. Sí, pues la pantalla es 4K y el sistema de audio es Dolby Atmos, entonces pudieron ver Historia de Matrimonio y la de Irishman. En sistema Dolby Atmos, de sistema Dolby, y se escuchaba muy bien, te envolvía muy bien. Sí, yo vi a Hinton Halal, la Historia de un Matrimonio. No vi a Irishman ahí porque la vi en otro lugar, pero sí, también te da como otra. Pues para los que somos como fans del cine, no se compara a verlas en pantalla grande. Sí, en ese mítico cuarto oscuro. Sí, a veces no te queda de otra y las ves como en pantalla chica y dices, pues es que si no la veo aquí, no la voy a ver nunca, ¿no? Pero cuando tienes oportunidad de verla en proyección grande, pues la ves así, ¿no? Sí, exactamente. Voy a empezar a mencionar ahora sí las películas del Top Ten. Hay una que no sé ni de dónde salió esta movie, pero se llama Una Guerra Brillante, Current War, con Michael Shannon y Benedict Cumberbatch. Esa película no la... Nunca la había escuchado. Yo tampoco, sí, pero pues son luego esas movies que como que las estrenan cuando... casi no hay cosas nuevas, ¿no? En número 9 continúa Frozen después de 8 semanas, 2 meses en taquilla. La semana pasada que platicaba con Marlon estaba chistoso porque creo que The Lighthouse había quedado por encima de Frozen como en un lugar o algo así. Está como que extraño. Digo, Frozen ya tiene como 3 meses en taquilla, ¿no? Pero estaba chistoso. Ah, no, había sido Parasite, creo, la que había quedado como por encima. Entonces estábamos burlando de eso. A mí me llama mucho la atención cómo la primera de Frozen fue tan exitosa. Trato de buscar cuál es el secreto de su éxito, porque no me parece tan diferente. Pues la canción, ¿no? Es como la canción. Pues digo que la uno, lo que todo el mundo conoce. O sea, yo que nunca he visto ni la primera y no vi la dos, tampoco la segunda. Yo sí vi la primera. Pues creo que todo el mundo lo que se acuerda de la uno es de la canción, pues, ¿no? Ah. Es como esas cosas que trascendieron. Yo quiero relacionado con que se estrenó, creo que el 25 de noviembre del año, de no sé qué año fue. ¿La original? Pues no me acuerdo de qué año habrá sido. Sí, pero... fue como Thanksgiving y no había nada más que hacer, quizás. Pues eso también salió como en noviembre, me parece, ¿no? Creo que salió como por fechas ahí de Thanksgiving. Número 8, tenemos 10 minutos para morir, otra de esas películas. Luego, y es que Bruce Willis hace un montón de películas directo a video, pues esta es una de ellas. Número 7, una animación llamada Espías Escondidas, que tampoco vi y nunca voy a ver seguramente. Ah, con Will Smith, que es una paloma, ¿no? Pues no sé si es Will Smith. Ah, sí, la voz de Will Smith, Simón, cierto. Con Tom Holland, Rashida Jones, Karen Gillan. Esta está palomera, está chistosa. Tú sí te gustan las animaciones, ¿no? Me doy cuenta que yo sí. Yo trato de verle he ido de varias. Todo. Ah, no, yo según también veo de todo, entre comillas, pero solo, si hay un género que le saco siempre la vuelta es la animación. Ajá. Y no debería, porque hay unas que otras que he visto que me sorprenden, como la de Intensamente, Inside Out. Me gustó bastante, porque la de Spider-Man, la de dentro del Spider-Verse. También me gustó mucho. Sí, está bien padre la animación. Vamos a ir a una pequeña pausa de 15 segundos y continuamos con más.
Ibero TJ Radio, tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido. De la pantalla a tus oídos. Había un muchacho en mi pueblo, ¿Charlotte?, que estaba enamorado de mí. ¿Ah? Y francamente me hacía la vida imposible. ¡Charlotte! Sigue de visita en La Esquina del Cine. Ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Les habla Miki Brijandes y estoy aquí con Ian Glauco. Estamos hablando de, pues, de películas, ¿no?, en general. Estaba platicándote que me gustó a mí mucho la nueva, la última, más reciente de Spider-Man, la versión animada, que como que yo no la quería ver en el cine. Y la, como la última semana, ya que le quedaban como 3-4 funciones, dije, ok, ya voy a verla. Todo el mundo está hablando maravillas de la película. Sí, yo también la vi por, nada más por eso. Pero un detalle que tiene la animación es que uno cuando vas a ver la película, por ejemplo, si vas a ver Historias de un matrimonio, sabes que estás viendo a Scarlett Johansson y sabes que estás viendo a Adam Driver actuando y sabes que se la están rifando, ¿no? Pero cuando están cuando ves la película de animación, tú te puedes separar un poquito de lo que del actor y lo que puede representar el actor, si es varón o es una mujer. Sí. Entre eso se me hace que está muy padre, ¿no? Sí, y a mí lo que me gustó sobre todo porque como esta idea de combinar como universos los que ya conoces con otras posibilidades, ¿no? Y sobre todo como abrir esta idea de, a mí los conceptos como de los multiversos y universos expandidos y conectados. Y la representación del universo con diferentes estilos de animación. Es cierto que sale Nicolas Cage haciendo uno en blanco y negro, sale un puerquito como los Looney Tunes, que nada que ver, con una como anime, ¿no? Que es como muy de animación japonesa, entonces está curada también ese elemento, sí, pues se hace como muy creativo y pues entendí por qué todo el mundo la estaba elogiando. Ajá. La película, ¿no? Sí, está padre porque totalmente fuera de lo que uno acostumbra. Sí, sí, digo, entonces yo sé que a veces hago mal en no querer ver las películas animadas, como que hay un prejuicio de que es que son para niños. Luego sale Toy Story 4, digo, ni siquiera vi las dos anteriores, creo, ¿no? O Los Increíbles 2 y digo, creo, vi la 1 pero ya no me acuerdo, no sé, como que tengo esta barrera en la que estoy trabajando. Sí, ¿cómo? Yo creo que Toy Story 4 bien pudo no existir. Sí, es lo que escuché mucho, de que en la 3 era como un final apropiado. Ajá. Digo, la 4 no la vi, tal vez luego la vea cuando salga por ahí en alguna plataforma o algo. Que creo que ya está a la venta, ¿desde cuándo? Pero sí, seguro. O espera que esté gratis en Netflix o algo así. Bueno, entre comillas gratis, ¿no? Okay. Es un servicio pagado. Una de las películas más controversiales del año, número 6, Star Wars, El Ascenso de Skywalker. No sé si tú eres fan o no de... Pues no me considero fan, quizás porque no nací en el momento en el que surgió esta esa corriente, pero sí las he visto todas y pues tengo mis reservas con esta última entrega. Pues bueno, no sé si qué te refieras con nacer en ese momento. Yo tampoco me tocaron los originales, pero me tocaron las de en medio, ¿no? Las de Jar Jar Binks. Entonces yo siempre digo que mis Star Wars con las que yo crecí fueron como las precuelas, los de en medio, y ya luego me fui a visitar las originales y ahorita estas son como incluso las primeras que siento que estoy viendo ya en el cine, pues, ¿no? Porque las primeras las vi como pues en mi adolescencia, entonces... Sí, creo que la primera de Star Wars que yo vi en el cine fue el episodio 3. El del retorno del Sith, ¿no? La venganza del Sith. No sé cómo se llaman, honestamente, solo sé que son muchas. En número 5, Los Ángeles de Charlie, la nueva versión, que es... Decían que era como un reboot, pero ya que la ves, te das cuenta que es como secuela de las originales, bueno, de las anteriores. Un dato curioso acerca de la película es que creo que el personaje que sale de Bosley es la directora de esa película, ¿no? Sí, Elizabeth Banks, que creo que esta es su mejor película dirigida. Yo he visto la que hizo antes, que se llama Pitch Perfect, la 2 o la 3, no me acuerdo cuál hizo de esa saga. Películas de ellas. A mí la 1 me gustó mucho, las 2 y la 3 no me gustaron casi. No me acuerdo si ella dirigió la 3 también, pero ella hizo la 2 y ahora dirigió Charlie's Angels. Es como de acción, creo que... La acción no está tan bien dirigida, pero las actuaciones, las actrices, como ella es actriz también. Ajá. Y pues creo que está bien, bien hecha. Número 4, una película mexicana que se llama Perdida. No sé si has tenido chance de verla. No, está muy curada. De Jorge Michel Grau, el director este que hizo la película de Somos lo que hay, cosas así. Número 3, Jumanji, El Siguiente Nivel. Que vinieron a hacer una propaganda a México, ¿no? Vinieron a ver la película de Jack Black y La Roca acá en México. Y es nadie reconocía a Jack Black. Es que es un mercado... No sé si te has dado cuenta que últimamente en las películas como Hollywood, así mainstream, siempre ponen como actores de Asia y actores como latinos, ¿no? Siempre, por ejemplo, ahorita vengo de ver la nueva de
Bad Boys, sale Kate del Castillo y Paula Núñez, ¿no? Y siempre como que ya tratan de integrar como un elenco como variado para que peguen diferentes mercados, ¿no? Sí, se siente la integración. Pues es una movie así. Aquí en esa película no me acuerdo si sale un actor mexicano o latino, pero seguramente. En segundo lugar, qué extraño, Parasite, que ascendió porque te mencionaba que había estado como en sexto, séptimo lugar, subió hasta segundo. Y decía el director, ¿no?, que mientras la gente pueda brincar la barrera de los subtítulos, pues pueden apreciar una buena película, y creo que está chistoso que haya brincado tan alto. Sí. ¿Tú sí viste la película o no? Claro que sí la viste. Está extraño porque hace mucho que no recuerdo una película que no fuera americana. Ajá. Que causara tanto impacto. O sea, porque ha habido películas como Joker o de lado como de más de cómics como Avengers, cosas así, que causan un impacto y todo el mundo habla de ellas, ¿no? Pero sí. Una película no hablada en inglés, con actores que casi nadie conoce más que en Corea, con un director que sí, ya tiene trayectoria, pero pues es la primera, o sea, para mucha gente la primera vez que ve una película de él. Yo siento que parte de ese encanto, parte de ese... De este movimiento sensacionalista por la película es porque el director tiene un estilo, para mí, muy americano de hacer una película. Porque él ha hecho varias películas en Estados Unidos, ¿no? Él es el director que hizo de Okja y también el de esta película en la que sale Chris Evans en un tren. Ah, Snowpiercer, sí. Ah, ok. Pues siento que tiene un estilo muy, muy americano y por eso siento que esta película es tan digerible y también al mismo tiempo es... Es muy entretenida, pero al mismo tiempo sí tiene un concepto y sí tiene una crítica, sí ha hablado de un discurso y propone. Creo que son como todos esos elementos, como esto. Puede ser que sea eso de un estilo entre americano y también yo diría como comercial, porque la película, yo lo he mencionado desde que la vi, siento que hasta esta como película de terror, pues no tiene como unos elementos como muy del cine de género, pues como esta idea de personas atrapadas en una casa y... Sobre todo cuando ocurre el giro, ¿no? Porque ahí se siente todo el ambiente color verde. Sí, sí. Vamos, una pequeña pausa. Igual seguimos hablando un poquito de Parasite porque creo que es una película que vale la pena mucho pues seguir comentando, ¿no? Voces que hacen sintonía con cada composición. Ibero TJ. La esquina del cine. Pues ya estamos de regreso aquí. Les habla Miki Brijandes y estoy con Ian Glauco de Cine Tonalá. Y pues seguimos de fanboys con Parasite, ¿no? Una película que... Mencionabas algo sobre su mensaje, ¿no? Que sientes que... Pues sí, siento que hace una crítica acerca del sistema social y económico. Por, de verdad, como... Sí, sí. Cómo esta familia se está alimentando de la otra que está mejor acomodada. Como parásito, de ahí viene el título de la película, ¿no? Sí. No, incluso lo que me gusta es que le da la vuelta como esta idea de que los de abajo, por así decirlo, la gente de recursos es como víctima. Aquí es como una combinación, como que todos se alimentan de todo. O sea, tanto los ricos han vivido a costa de los pobres por mucho tiempo, como los pobres luego de pronto... quieren vivir a costa de los ricos cuando pueden, ¿no? Está padre porque casi todo ocurre en la casa y ellos se alimentan de cierto nivel de absurdismo que tienen que tienen los personajes ricos, ¿no? Como la mamá, el niño bien podría dibujar lo que quisiera y solamente está ahí siendo un niño, pero la mamá quiere que tenga una maestra de arte y terapeuta y la mamá tiene como no puede encargarse de nada, ¿no? La mamá no tiene control de nada. Y me gusta mucho que los personajes pobres no... los personajes pobres y ricos nunca se ven en el absoluto control. Nunca, no los veo así, como que de verdad uno está encima del otro. Porque en la expresión de lo que ocurre en la película. No, y luego cuando crees que entiendes ya como la situación, luego hay como otro nivel añadido como de... O sea, como sigues hasta a la familia de los ricos, luego estás siguiendo a la familia como en medio, luego te das cuenta que hay como otro secreto ahí extraño en la casa y se le añade como otro nivel a la película. Ajá. Y la hace esto como muy compleja. Pues, sí, ¿no? Muy bizarro ese sí.
Sí, creo que también es por lo que creo que llama mucho la atención, porque es difícil ponerle como... Lo te estás hablando con un compa sobre eso, de que si es una película de terror, tiene comedia, tiene drama, tiene como de todos los géneros en un solo, en una sola película, pues, ¿no? Sí, esto también lo tiene de todo. Eso es como un elemento en sí mismo. Quiero aprovechar que, para comentar que esta película también la tenemos en Cine Tonalá y pues todavía quedan varias funciones. Pues igual, y ya pasamos de volada eso. Nomás menciono rápidamente, número uno, Underwater, esta película con Kristen Stewart, que también está curada. Es como de terror subacuático, que ya la comenté por ahí en un programa previo. Muy buena. Y pues eso redondea el top 10. Y pues igual, ahora sí, platícanos, ahorita que mencionas lo de Parasite, cuáles serían algunos otros títulos en lo que queda este mes y que a lo mejor se extienden para febrero para que tengan chance de... Pues de las películas que tenemos en este mes, voy a comentar nada más acerca de los estrenos. Que Parasite y El Faro en realidad no son estrenos porque las tuvimos el mes pasado. En diciembre, ¿no? Sí. En diciembre. Pero son películas que consideramos que son, repito, creo que son películas que son muy, muy buenas y deben verse. Proponen, son muy diferentes, son únicas... pues sí, tenemos Parasite, de la que, película que estamos comentando. Tenemos la del Faro, que es esta película con Robert Pattinson y Willem Dafoe, dirigida por Robert Eggers, que fue el que dirigió la de The Witch. También muy buena, ¿no? La bruja, ¿no? The Witch tiene también su encanto y está muy buena. Pero para mí El Faro, pues... Es otra cosa. Unos cuatro peldaños. Extrañamente arriba. Creo que La Bruja me gusta todavía, me gusta un poquito más. Sí, se lo mencionaba, te digo, la semana pasada a Marlon, de que, porque creo que a él también le gustó más El Faro. Y digo, yo soy, no es que no me guste el cine raro, pero sentí que La Bruja era como un poco más convencional, entre comillas, como que es más directa la trama. El Faro sí, luego sí. Entra mucho a los terrenos como más conceptual y como metafórico de interpretación. Que no es de que eso me moleste, eso también es suave, pero sí. Luego blanco y negro y todo el rollo, como sí. Que a mí, pero vale la pena verse, ¿no? También. Sí. No, la de Witch tiene varios elementos que a mí, yo rescato mucho, porque cuando tú ves en la vida real a una cabra negra, para ti esa cabra va a ser el Black maligno. Black, ¿no? Phillip, ¿no? Y luego en esta película, para mí me agradó más porque siento que el director se atrevió a experimentar mucho más con sus inquietudes, con sus pesadillas y con poemas marinos. Pues sí, es una exploración sobre también el concepto de la masculinidad, ¿no? Y qué puede pasar también entre dos hombres cuando están solos por mucho tiempo, más del que ellos quisieran. Y sobre todo en otros tiempos, pues, ¿no? Donde podría haber incluso ciertos prejuicios o preconcepciones de otra cosa. Creo que la movie me gustó que no le huyera como a esos temas, pues, ¿no? Que sí los explora. Está padre. No se la quiero arruinar a nadie, pero para mí yo la asimilo un poquito pensando en que es The Shining en una isla. Mándale, sí. También por ahí. Sí, pues hay ciertos elementos de... Sí. Y también tenemos esta otra película que se llama Un día lluvioso en Nueva York, que es la última película de Woody Allen. Uh-huh. Y es una película con un cast muy colorido, porque sale Elle Fanning, que... Selena Gómez, ¿no? Elle Fanning. Selena Gómez. Soy muy fan también de... Elle Fanning es como de mis actrices favoritas. Sí, también de mis favoritas. Y es que esos... Y Timothy Chalamet también. Chalamet. Son tres chicos que están creciendo mucho también en esa área de su carrera profesional. Y también sale Jude Law, también sale Diego Luna. Ah, sí, cierto, como un Casanova, no sé si ya la viste, sí, pero me gustó. Sí, exótico acá. A mí me gustó mucho esa película, sobre todo porque, digo, ahorita, de hecho, extrañamente hoy llovió en Tijuana, después de hace mucho tiempo que no llovía. Sí. Pero se me hace curada como en ciudades como Nueva York y eso, a pesar, aunque llueva, ¿no? Todos, la gente sale de sus casas y camina por las calles, no importa que se mojen. Y aquí en Tijuana tenemos mucho como ese miedo a mojarse por la lluvia y cosas. Ajá. Digo, pues la vida continúa, ¿no? Y esa película me inspiró mucho eso, como que no importa que llueva, voy a salir a la calle a caminar. Sí. Yo soy de México y a mí, yo siempre he tenido un choque con eso, ¿no? Desde que vine aquí, hice mi vida aquí, me acuerdo que fui a la escuela un día y estaba cerrado porque estaba lloviendo y nunca he comprendido eso. De verdad, se me hace de lo más raro, pero siempre me ha parecido una representación muy romántica. Sí, lluvia, de la lluvia. Y eso es como el efecto que hace la... No, y digo, y eso es que es apenas lluvia. Imagínate en las ciudades como en Estados Unidos y eso, que hasta cae nieve, ¿no?
Ah, sí. Madrid saldría ya ni puras despensas y a vivir el resto del invierno, ¿no? O a jugar con la nieve. No Así sé. Es. Creo que si estuviéramos más acostumbrados, a lo mejor y ya no nos importaría. Vamos a ir a una brevísima pausa de 30 segundos y continuamos con más de la cartelera. Ok. Ibero DJ Radio, con un sonido único, que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Experimenta con la emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Campus Tijuana. La alternativa es Ibero DJ Radio. La única forma de aprender lucha es luchando. No seas aprovechada, Pantera. ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine. El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba. Ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Y aquí les habla Miki Brijandes y estoy con Ian Glauco. Estamos hablando de la cartelera de Cine Tonalá. Y pues no sé, digo, ¿qué más? No sé si querías comentar otra cosa extra de un día lluvioso en Nueva York. Como extra, pues es que sé que muchas personas pueden tener reservas por Woody Allen. Por Woody Allen. Woody Allen no sale en esta película, solamente sale una representación de él. Pues en todas sus películas siempre sus protagonistas... Bueno, él salía mucho al principio, no, ya que envejeció, empezó a poner como actores que actúan como él, ¿no? O sea, Neurosis siempre, cabello largo y... Ajá. Los lentes, o sea, por lo menos. Sí. No, y la película es muy buena, creo que sí tiene como ese feeling old school, te das cuenta que es de un director viejo, sí, ¿no? Se que, siente. O sea, no, como que no entiende bien las cómo funciona la modernidad y cosas así, pero pues la película creo que fue una buena sorpresa. Sí, creo que nada más hay una sola escena en la que salen celulares, en la que Selena nada más está pasando el tiempo en lo que Timothy está haciendo otras cosas. Y lo único que quería comentar es que... creo que esta película hace una reflexión acerca de los propósitos de un director, de por qué empieza a hacer cine, que empieza a hacer cine honestamente, digamos, con sus amigos, por placer, y al final, cuando ya es un adulto, pues los propósitos se hacen más, no sé, más perversos. Sí, porque ya tienes como que entrar a los rollos comerciales, ¿no? Y todo. Sí. ¿Qué más hay por ahí? Por último, otro estreno que vamos a tener, se llama Judy. Este es un clásico biopic. No sé mucho acerca de esta actriz. Bueno, de esta película. No me ha tocado verla. Pero sé que esta actriz... pues está nominada ahorita. Creo que fue la única nominación que tuvo este año esa película. Pero ganó en los Golden. Fue mejor actriz. Ay, ganó René Zellweger, ganó mejor actriz. Yo ya vi la movie y no quiero dar mi opinión porque no quiero impedir que gente vaya y la vea. Entonces prefiero evitar mis comentarios y para igual, que... Para mí sí, ¿no? O sea, me estimularía un poquito a verla. No, pues o sea, sí, yo siempre digo, vean todas las películas, ¿no? No hay mejor juez que uno mismo para decidir qué películas están suaves o no. Sí. Yo no fui el más grande fan de la película. Se me hizo como muy melodramática, ¿no? Como... aparte, yo lo he mencionado muchas veces, a mí el género como de vida de basada en hechos reales, como biopics, casi no me gusta tanto, como Bohemian Rhapsody, cosas así. Siempre que son como las vidas basadas en la vida de un artista, siento que acaramelan mucho las cosas. Sí, suelen enaltecerlo, suelen hacer esa idea no me gusta tanto. Prefiero una ficción o algo así. Sí. Pero el diseño de producción de la película es muy bueno y pues... es la vida de la actriz Judy Garland, que pues la reconocen de niña por El Mago de Oz y cosas así. Tuvo una carrera después como cantante y es la mamá de Liza Minnelli y cosas así. El maquillaje se ve muy bien. No, sí. Creo que la producción y la interpretación de ella es buena. La trama en general no fui muy fan, pero habrá quien sí le guste ese tipo de películas, pues, ¿no? Okay. Y... pues tenemos diferentes tipos de eventos en Cine Tonalá. También tenemos, por ejemplo, hoy tenemos un stand-up con Luis Guzmán, que es un muchacho que está muy activo actualmente. Es un muchacho que más veo haciendo stand-up aquí en Tijuana. Y no sé, hoy nos va a enseñar su nuevo material. ¿Y cómo les va, por ejemplo, con los stand-ups? Porque yo nunca he ido, no me he atrevido a ir a un stand-up de los que tienen ahí. También siempre, no sé qué. Cada vez más gente. Sí, se está generando como una cultura del stand-up, ¿no? Sí. Que era una cosa que hace unos 3, 4 años no existía, de pronto explotó. En todo México, ¿no? Pero aquí en Tijuana, y gracias en parte a ustedes que ponen el venue o el foro para eso, me he dado cuenta que
cada, pues está creciendo como la escena, pues, sí, ¿no? Está haciendo toda una comunidad y a mí me impresiona porque y hay mucha gente de Ciudad de México que está muy interesado en crear una especie de Comedy Central, sí, acá en el Cine Tonalá y ahí estamos viendo, ¿no? Cómo funciona. ¿No hacen ustedes noche o nunca se les ocurrió hacer como noche de micrófono abierto, así como no, open mic? Porque hay varios lugares y bares que lo hacen, ¿no? De que probablemente funcionaría en la terraza. Por una noche te abren el micrófono y cualquier persona que sienta que puede hacerte unos 5 minutos. La mayoría de la gente no lo tiene, pero entre más lo hay. Y porque muchos comediantes famosos he escuchado que así han empezado, pues, ¿no? Americanos. De que pues iban así como a micrófonos abiertos y van puliendo y ya que pasa como unos 6 meses, un año, ya tienen como un set del que se sienten orgullosos y pueden ya presentarlo, ¿no? Eso puede estar muy bien para para la siguiente programación de febrero y no sé, quizás así un miércoles de micrófono abierto, algún miércoles del mes puede funcionar muy bien. También quisiera agregar, antes de pasar a mi parte favorita de la programación, que también tenemos algunos eventos para niños y tratamos de tener algún evento para niños cada mes. Por ejemplo, hace unos meses tuvimos un taller de acercamiento hacia el cine. Okay. Y eso me pareció de lo más bonito porque los niños iban a hacer una película de stop motion o iban a hacer una película de ellos actuando. Uh-huh. Y su ejercicio lo iban a ver al final en la gran pantalla. Entonces es como si el cine se convirtiera en tu salón de clases. O sea, los niños no sé cómo vayan a recordar esta experiencia, pero creo que es una experiencia muy bonita. A mí me encanta. Sí, porque para muchos es como, es una actividad que hice durante el verano, durante tal mes, pero no sabes si de ese grupo uno o dos o tres se van a apasionar como por el cine. Sí. Y de un modo del que quizá nosotros no lo hicimos, pues, ¿no? Sí. Porque no existían esas actividades que un niño diga, mira. Sí, porque se siente muy complejo porque puede que sea muy cara la cámara y eso. Sí, sí. Pero ahorita ya, con otro tipo de época, acá sonando bien viejito, puede que sea que sea más cercano, en realidad, en el primer taller. Incluso está con el celular, si alguien ya quiere hacer movies, sí. O sea, si hay directores famosos como Sean Barker, cosas así, han hecho movies con teléfonos, ajá, o con iPhone, Steven Soderbergh, la de Unsane, sí, está hecha con un iPhone, ni modo que... Sí. ¿Es el director de Proyecto Florida? Sí. Ah, sí. La que hizo con el iPhone 5, creo. Sí, esa creo que... No sé si, no, esa... ¿6? Y la de Tangerine creo que fue el que la hizo con... Tangerine la hizo con su celular. Pero sí, la hizo con su celular. Florida Project, creo que nomás hay una secuencia que grabó con teléfono. La última, la hasta el final. Sí, la de esa. Uh-huh. Y la de Soderbergh, la de Unsane, esta que está hecha como toda en un instituto psiquiátrico. Sí. Esa está toda filmada también con... No, de verdad está muy padre esa experiencia para los niños. Yo pienso eso porque también yo veo a los niños y a veces el niño es impresionante. A veces llega y le quiere enseñar al profesor a cómo usar. No, quiere enseñarle lo que él ha hecho. Sí. Le dice, mira, es que hago estos videos en mi casa y le enseña un video que hizo en su iPad y quien, no sé, lo habrá editado en la aplicación de ahí. Y en realidad el niño se ve que tiene todo el talento. Claro. Está contando una historia y luego tiene como transiciones y giros. Sí, sí. Que así de que la cámara se mueve, está bastante padre ese acercamiento. Entonces, te interrumpo tantito, vamos sí, a una no, otra sí. pausa y continuamos. La esquina del cine. Ya estamos de regreso aquí y pues te interrumpí, pero sí, pues que también para muchos niños ya han crecido como con la tecnología, pues no, cuántos papás que ya les avientan el teléfono y ve YouTube, entretente, no me molestes. Ajá. Y al estar consumiendo contenido de YouTube o de bloggers, YouTubers, lo que sea, subconscientemente están entendiendo cómo se cuentan las historias, pues, ¿no? Sí, sí. Y cuando les toca a ellos, como que ya viene muy integrado la narrativa. Eso está padre, ¿no? Sí, eso está muy padre. Ah, pues, este mes tenemos una película que se llama Dino King. Y esta película es una película animada de dinosaurios. No sé, ya tiene una aventura y esto. Pero esta película es china. Ok. La estamos pasando en español. Sí, sí. Es para niños. Pero también es una película que se nos hace muy interesante porque normalmente el cine que llegan a ver ellos es únicamente americano, uh-huh, alguna que otra mexicana. Pero esta película, bueno, tiene una trama muy diferente. Está muy interesante y si quieren que sus niños pasen un buen rato y... Ven algo diferente, aunque y es de sí. dinosaurios, les va a gustar. Ok, pues a mí me gustan los dinosaurios también. A todos nos gustan los dinosaurios. Sí. Ustedes el año pasado proyectaron una que hablaba de que no veía animadas, pero una que vi, la de Playmobil.
No, la vi. Pero sí la proyectaron ustedes, ¿no? Me acuerdo que estuvo ahí. Estuvo raro porque creo que en Estados Unidos nunca ni existió. O sea, nunca se proyectó. Y todo chistoso que ustedes la pusieron, ¿no? Sí, creo que más porque los Playmobiles creo que son de aquí, de México. ¿Sí? Sí. Ay, no, fíjate, no sabía. Creo que son como la versión mexicana de Lego. Región 4 de Lego. Sí. Playmobil. Pues, me recuerdo comerciales de Playmobil, pero luego a veces son marcas como alemanas o cosas así que llegan acá, pero no sabía ese dato. ¿Qué más hay por ahí? Ah, pues, tenemos otra sección que se llama Muestras y Festivales. Ok. Y esta va a ser mi parte favorita porque hicimos una selección de las películas más famositas o las mejorcitas del 2019, ¿no? Todas acá sintetizadas para nuestro mes de enero. ¿Dónde está Avengers? Ahí, ¿no es cierto? No tuvimos Avengers, okay, porque no la pusimos, ya, nosotros. Sí, está bien, ya está bien. No quiero hablar de eso. Ok, perdón. No pasa nada. Pero tenemos una de las películas, de mis películas preferidas del año pasado. Se llama, bueno, del año pasado, porque a nosotros nos llegó en enero del año pasado. Se llama Climax. Okay. Seguramente ya muchos la han visto. No sé si ya la has visto. Sí, fue de mi top 3 del año pasado, así de películas. No, me encanta la película. Creo que cada vez que me tocó ponerla, me bajé ahí a verla. Por lo menos. Está chistoso porque es una muy vieja que yo vi en enero también, del año pasado. Ajá. Y así llegó, dice, pasó el año completo y nunca se bajó de mi top, ¿no? Siempre dije, casi cuando llegue el fin de año y tenga que hacer mi top. Sí. Esa película nunca me abandonó en todo el año por lo loco, lo experimental, lo visual, las actuaciones. Sofía Boutella, también soy muy fan de ella como actriz y bailarina, y todos los bailarines de la película están... Sí, está esta combinación de danza con película, rara. Sí. Es lo que y luego parece que la cámara también estuviera bailando. Ah, aparte, sí, siempre, pues es muy estilo de Gaspar Noé, la cámara siempre flotando, ¿no? Ajá. Y como Enter the Void y otras cosas, sí, que he hecho antes. Es todo un personaje la cámara en la película. Y bueno, algo que a mí me gusta muchísimo. A ver, se me fue el avión. Es que estaba pensando en una anécdota que me contó mi compañera. Es que cuando nosotros estrenamos la película, ella me dijo que saliendo a ver la película, se va al copeo. Y había un ponche con ácido. Había un muchacho, no sé qué estaban poniendo en el copeo, pero él estaba bailando como ellos, como los, okay, los de Climax. Y ella se le acerca y le dice, pero es como los de Climax. El chico... Yo soy. Él era americano. Y le dijo, ellos son mis amigos. Y le enseña su Instagram y estaba como fotos con él. Con todo el cast. Con todo el cast. Con el muchacho acá, el que sale pelón en la película. Ok. Estuvo muy chistoso, ¿no? Como de salir de la sala de cine y encontrarte con este, sí, personaje acá. Cambiando un poquito, volviendo un poquito a las películas de animación, nosotros escogimos para este ciclo una película que se llama La Casa Lobo. Uh-huh. Esta película es chilena, es del 2018, pero la tuvimos nosotros el año pasado. Estuvimos batallando mucho para que nos la dieran, hasta que ya nos la dieron ya el año pasado. Y esta película es como un stop motion dentro de toda una casa. Y aquí se hace muy presente el concepto de cómo el stop motion o la película de animación te puede apartar de cierta relación que puedes tener con una persona, porque en la gran parte de la película se escucha una voz como de un lobo que está acosando, okay, a la, sí, personaje principal, y es la voz en la vida real es del jefe de la tribu la que están criticando en la película. Okay. Es que no sabría muy bien cómo describirla. Porque creo que se trata de una comunidad, uh-huh, era alemana y que se sentó en Chile. En Chile. Y quieren ellos decir al mundo que la idea que ellos tienen de esa comunidad no es la correcta y que ellos están en realidad muy traumados porque lo que ellos sufrieron al principio de, sí, esa, sí, comunidad. Bueno. Se sufrieron como una especie, sí, de encierro, sí, y está bien interesante. La película está muy creepy, muy rara, uh-huh, única, nunca han visto nada igual. Sí, desde que vi las imágenes y el póster, eso me llamó mucho la atención, sobre todo por el estilo y todo el rollo. Uh-huh. Sí, muy padre. Pues se nos está acabando el tiempo, no sé si rápidamente ahí tengas... Ah, bueno, rápidamente comento. Tenemos Cómprame un revólver, esta película también es muy buena. Mexicana, ¿no? Es mexicana. Tenemos Dolor y Gloria, que también está nominada a los Oscars, que es de...
Pedro Almodóvar con Antonio Banderas. Antonio Banderas. Luego está La Camarista, que también es de mis películas preferidas del año pasado. Esa tampoco la vi, me pateo a mí mismo a ver si tengo chance de verla ahí con ustedes. Está. Está el próximo miércoles a las 6. Buen horario. Bueno. Es la primera película de Lila Áviles. La verdad está padrísima. Si propone la película, tiene una fotografía inolvidable. Tenemos Midsommar, también una fotografía hermosa. Esa fue mi película favorita del año pasado, número uno. La película está padrísima porque entras tú en un estado, ¿no? Sí. Y luego tenemos Salvaje. Por último, ya para terminar. Salvaje es una película francesa. Habla de la vida de un chico que es callejero, es un prostituto, vive en la calle ahí en Francia. Pero la película es muy, muy cruda y curiosamente está dirigida por una mujer. Nunca había visto una película así a ese nivel de crudeza y está dirigida por una chica. Vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos para despedir el programa. Ibero TJ Radio es la alternativa. El sonido genera color con Ibero TJ Radio. Ya estamos de vuelta para despedir este maravilloso programa. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Nomás antes de despedir, me gustaría así que mencionaras pues a la audiencia páginas, redes, Facebook, Twitter, Instagram, .com, lo que tengan, para que conozcan la cartelera y puedan ver más información. Nuestra cartelera la pueden revisar diario. Nosotros publicamos la cartelera diario porque nada más tenemos una sola sala, así que diario va cambiando la programación. La pueden consultar en Facebook, la pueden consultar en Instagram o la pueden consultar ya si quieren ver todo el programa del mes. También está el programa del mes en Facebook y en nuestra página oficial. En Instagram y en Facebook nos pueden encontrar, o en Twitter nos pueden encontrar como Cine Tonalá Tijuana. Fíjense, por favor, que sea Cine Tonalá Tijuana, no, porque a veces llegan muchas personas. O el de México, o el de Colombia, sí, o algún otro, ¿no? A veces que llegan personas que compraron boletos para películas que se están proyectando en México. Sí. Y no, amigo, es que te equivocaste de página. Y la página oficial, si nos buscan solamente así, si teclean en Google Cine Tonalá Tijuana, ahí les vamos a hacer los que les vamos a salir. Sí, pues sí. Facebook creo que es un buen método para enterarse de sus funciones. Si es que hay una opción ahí de que le pones una estrellita para que te mande una notificación, para que salga primero y te mande notificaciones de cada post. Sí, también, no sé, un saludo y muchas gracias a todos los que comentan diario cada vez que publicamos algo. Sí, sí. Y pues sí, digo, pues ojalá podamos seguirlo siguiendo aquí el resto del año, igual para que nos platiquen cada cartelera, cosas que traen para febrero y los próximos meses. Y pues sí, aquí el programa lo pueden escuchar, como saben, en iberotj.fm. Pueden seguir a la estación en sus redes, en Facebook sobre todo, que es donde estamos transmitiendo este programa, en IberoTJ Radio. A mí me pueden seguir personalmente en Twitter, en Instagram y en Letterboxd, /Brijandes o @Brijandes. También pueden seguir el programa en facebook.com/esquinadelcine. Y pues sí, ya saben, aquí pueden cada semana nuevos invitados, nuevas sorpresas. Espero que hayan disfrutado este show y que nos acompañen para la próxima semana. ¿Ella puede volar? Solo está alardeando. No es tan impresionante. Tienes que subestimar todo lo que yo hago. Nos escuchamos en la próxima función. La Esquina del Cine. Solo por Ibero TJ Radio. Una producción de Miki Brijandes. Corte y queda. Ibero TJ Radio. Voces que hacen sintonía con cada composición. Ibero TJ.